Luego realizaron un recorrido por todos los escenarios que hoy ofrece el Centro Cultural del Banco de la República en el distrito de Buenaventura. Logramos también tener contacto con algunas de las personas que acudieron en primera instancia o en primera oportunidad para conocer cuál era la novedad que ofrecía precisamente esa edificación. Y ellos daban a conocer, en especial esa mujer, que le tocó vivir o sufrir todas las situaciones generadas por el desplome o el derribamiento de la antigua edificación, que hoy tiene total satisfacción porque tiene Buenaventura un nuevo escenario donde deleitarse en la lectura y en la cultura. Siento la satisfacción más grande cómo está el Banco de la República, porque nosotros como vecinos víamos que esto se había convertido en nido de palomas. Esas eran las palomas que entraban y salían. Entonces yo siento la mayor satisfacción de que el Banco de República ha vuelto a Buenaventura en su biblioteca, porque no era como antes que era venta de oro, compra de oro y todo eso. Entonces me siento muy satisfecha. Para los docentes de la ciudad, la inauguración de este centro cultural se convierte en una herramienta más para su proceso como educadores. No hay un lugar como este realmente, estoy fascinada, no veía la hora de que los niños pudieran estar acá y tenemos ya oportunidad todos los docentes de aprovechar estos espacios para que nuestros muchachos puedan aprender, puedan conocer más de nuestra cultura y se puedan en realidad sentir con ese deseo de seguir aprendiendo cada día más. Por su parte, los pequeños se mostraron maravillados con este escenario. Muy chévere y divertido, la biblioteca está tiene muchos libros interesantes, los computadores se ven muy lindos y la terraza tiene una hermosa vista al mar. Muy bien y me gustó mucho todo, en todos los pisos y quiero estar aquí otra vez. Hoy la tarea de los bonaverenses es cuidar y proteger, porque eso se convierte en el principal atractivo tanto para los lectores como para los músicos y que necesita precisamente Buenaventura lugares de sano esparcimiento como ese. Por eso la primera tarea es aprovecharlo al máximo y la segunda es ser cuidadores de lo que hoy tenemos para poder aprovechar el tiempo libre de mejor manera.